Vale, la pista está fría todavía. Sale a calentar un poco las ruedas y trata de cogerle el punto al trazado. Todos los coches han cruzado ya la meta y estos son los tres primeros puestos. Pérez, Sainz y Valtteri Bottas. Ha sido una sesión de entrenamientos muy emocionante y aún nos quedan muchas emociones más por vivir este fin de semana. Les damos la bienvenida al Autódromo Hermanos Rodríguez, donde los coches ya están situados en la parrilla de salida. ¡Disfruten del espectáculo! Estamos en México, muy por encima del nivel del mar, lo que podría suponer problemas de refrigeración a la hora de recorrer este circuito de 4,2 kilómetros. 17 curvas con velocidades increíbles de más de 350 kilómetros por hora. Y ojo con los posibles adelantamientos al entrar en la curva 1 y en la 4. Como no queda mucho para que la carrera comience, vamos a repasar la parrilla de hoy.
Lance Stroll ocupa la pole. A su lado, Max Verstappen, que va a arrancar segundo. Respecto al resto de la parrilla, tenemos Hamilton, Fernando Alonso, Pérez, Russell, Sainz, Leclerc, Gasly, Albon, Magnussen, Hülkenberg, Ocon, Sargent, De Vries, Bottas, Joe, Norris, Tsunoda y Oscar Piastri. Ya falta poco para la salida. Volvemos ahora a la pista. Pedro de la Rosa compartirá con ustedes su conocimiento de nuevo hoy aquí. Bueno, ¿qué deberíamos esperar hoy, Pedro? Pues empezamos con Lance Stroll, si te parece. Ha sido impresionante cómo ha conseguido la pole en la vuelta de clasificación, pero ¿sabrá mantenerse en cabeza en la salida con tantos coches veloces alrededor? Y a ver quién consigue la temperatura adecuada de los neumáticos desde el principio. Con el pie derecho controlan el calor de las gomas y deben aprovecharlo al máximo durante la vuelta de formación para evitar que la goma fría les haga patinar en la curva 1. DRS está disponible. El alerón trasero móvil o DRS.
Vale, colega. Es la última vuelta. Vea por todas. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 10,4 segundos. Así se conduce. Por momentos ha sido una carrera difícil, pero hoy se han aferrado para lograr una gran victoria para Haas. Dime, Pedro, ¿por qué han logrado vencer hoy? Creo que ha demostrado que es un piloto que derrocha confianza en la pista. Su capacidad para mantener la calma, incluso en los momentos más complicados de la carrera, le ha permitido aprovechar los errores ajenos y le ha dado la oportunidad de llegar hasta la primera plaza con facilidad. Hoy hemos visto una gran carrera y una victoria aún más grande de Haas. Aquí llegan las estrellas de hoy al podio. Felicidades por este resultado conseguido en el día de hoy. Llega el momento de elegir el piloto del día. Pedro, ¿con quién te quedas? Sin duda, Nico Hülkenberg. Ha hecho una gran exhibición de destreza hoy en la pista y no ha tenido miedo a luchar para abrirse camino. Bueno, menudo final para otro fantástico fin de semana de carreras. Gracias a todo el mundo que ha estado aquí. Nos vemos en la próxima.